Muy buenas noches. Mi nombre es Ciro Alejandro González Landaeta y soy estudiante de primer año semipresencial de Derecho en la UNEYES. Y hoy vengo aquí a traerles una exposición de Derecho Constitucional sobre el poder público estatal. Quiero empezar diciendo, existen diversas formas de gobierno, pero la que más relevancia tiene dentro de la organización política es el poder público estatal, la cual se lleva a cabo a través de una administración federal que se encarga de poder administrar, ejecutar y legislar políticas públicas dentro de nuestro territorio. Entre los tipos de sistemas que se encuentran aquí, se encuentra el sistema legislativo, que se enfocan en normas relacionadas a la salud, al medio ambiente, a la seguridad y a la educación. También se enfoca en generar impuestos estatales y de llevar a cabo actividades económicas dentro de su jurisdicción. También está el sistema ejecutivo, en el cual el gobernador es el jefe del poder ejecutivo y se encarga de poder llevar a cabo leyes y políticas que deben de ser aprobadas por la legislatura. En el sistema judicial es en donde se encargan de administrar la justicia y dentro de los tribunales brindar una solución a los problemas y así aplicar las leyes. También se enfocan en asegurar el cumplimiento de las normas y que se protejan el derecho de cada una de las personas. De los poderes que se esconden en estos sistemas está el poder legislativo, la cual está compuesta por una asamblea legislativa, está compuesta por una asamblea legislativa y el Congreso Estatal, que son elegidos a través del sufragio y se encargan de aprobar y debatir leyes. También está el Poder Ejecutivo, en la cual el gobernador pone su confianza en secretarios que se encargan de ciertos ámbitos específicos, como la seguridad, el medio ambiente, las finanzas y entre otras cosas. También pueden vetar leyes que han sido aprobadas por la legislatura. Y en el Poder Judicial comprenden tribunales de primera instancia y a las Cortes Superiores que interpretan a las leyes estatales. También se encargan de brindar el derecho a un juicio justo y defender los derechos fundamentales. La importancia del Poder Público Estatal como tal es que es una estructura muy fundamental para la estructura del gobierno, ya que tanto a nivel municipal y nacional, a través de sus órganos y competencias gubernamentales, se encargan de poder brindar el bienestar a la población para así facilitar la participación ciudadana y el desarrollo sostenible. Muchas gracias.